Saluditos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro segmento informativo. Así, al chas chas y vámonos trotando y bebiendo. ¿De qué se trata? Bueno, apareció por ahí la diputada más querida de todo el pueblo salvadoreño, la diputada Claudia Ortiz. Exacta, exactamente, esa. Libérenlo ya. Libérenlo ya. Y a que, bueno, no se imaginan las declaraciones que ella brindó. Bueno, no mejor dicho, lo que dijo y la respuesta que obtuvo tras la pregunta que hizo. Así es, el mismísimo director de energía en nuestro país, El Salvador, ahí lo tienen en ese momento en pantalla, le peló la cara y le dijo: ey, ey, ¿qué pasó, pues, diputada? ¿Y cómo es la cosa? Por cuarta vez le estoy diciendo la misma cuestión, ¿verdad? ¡Salud! Así como lo escuchan, por cuarta ocasión le preguntó lo mismo. Muchos se encontraban a través de las redes sociales diciendo: ¿y qué onda? ¿Qué será? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué será lo que quiere? Bueno, sí, así es, Claudia Ortiz, ¿verdad? ¿Qué será lo que quiere Claudia Ortiz? ¿Por qué estará preguntando tantas veces por la misma cosa? Bueno, algunos decían, bueno, o eso se hace. Y otros decían, no, ella es inteligente. Está tratando de ver si en alguna de las ocasiones le responden diferente. Dice, bueno, ¿qué piensan ustedes? Dejen sus comentarios. ¿Qué es lo que piensan de por qué preguntó tantas veces Claudia Ortiz? 4 para ser exactos. Libérenlo ya. Libérenlo ya. Juelacha, pero ¿sí estuvo yuca o no estuvo yuca? ¡Qué palo! Bueno, veamos entonces por acá, ya sin tanto perqueteque, veamos acá nada más y nada menos. ¿Qué es lo que pasó? Veamos qué es lo que pasó por acá, mis amigos. Y acá tenemos, por cuarta vez, estas eran las palabras que brindaba el director de energía en nuestro país, El Salvador. Así es, el director general de energía, Dani Álvarez, le dijo: mire, diputada, por favor, hombre, ya me aburrió prácticamente. Le dijo: mire, ya demasiado. Le dijo: por cuarta vez usted me está preguntando. Y ya le dije: no hay un presupuesto, ahorita lo estamos trabajando. Ya entienda de una vez, hombre, diputada, le dice Daniel Álvarez a la diputada Claudia Ortiz. Bueno, ya les dije, ¿verdad? Algunos dijeron por qué razones creen que le preguntó varias veces. Así es que díganme ustedes en los comentarios ahí en este preciso instante, ¿por qué creen que preguntó tantas veces Claudia Ortiz? Así es, pregúnteme, contésteme la cosa, hombre, sin tanto perequeteque, ¿verdad? Contéstenos ahí. Bueno, esto sobre la ley de energía nuclear, ya saben, ¿verdad? Va a haber energía nuclear. De aquí a unos 7 años en nuestro país, El Salvador, ya vamos a estar con todo en eso, ¿verdad? Algunos lo vamos a alcanzar a ver, otros no lo vamos a alcanzar a ver, no se sabe, ¿verdad? Porque acá nada es para siempre, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar por el momento esta pelada de la cara a la cual le pega Dani Álvarez, ¿verdad? El director general de energía. Se le fue con todo a Claudia Ortiz. Después les vamos a mostrar ahí qué es lo que se menciona referente a la seguridad de nuestro país, El Salvador. Qué es lo que está en este momento permitiendo que continúe esa seguridad, ¿verdad? Bueno, ahorita veamos la gran trapeada que hizo Dani Álvarez, ¿verdad? Lo que le dijo a Claudia Ortiz y que ya dejara de decirle cosas, ¿verdad? Por cuarta vez, por favorcito, ¿verdad? Bueno, vamos a ver acá. Óiganlo ustedes. Póngale coco y póngale queso a estas declaraciones. ¿Qué es lo que dijo la diputada Claudia Ortiz? Y después inmediatamente va la respuesta por parte del director general de energía de nuestro país, El Salvador. Así es que escuchemos esto. Suéltela, DJ. Sí, muchas gracias. Finalmente quisiera saber cuánto se está destinando en este momento del presupuesto de la institución que usted dirige o de cualquier financiamiento público para llevar a cabo esta exploración del programa de energía nuclear en El Salvador. Por cuarta vez, no hay un presupuesto. Ahorita lo estamos trabajando con fondos no reembolsables, con los organismos que nos apoyan. No hay un presupuesto. Dentro del presupuesto general de la nación no lo hay. En el momento en que sea necesario, por eso se deja dentro del OIT, que vamos a decirlo en su momento cuando vayamos necesitando recursos para seguir con el programa. No estamos gastando en este momento un solo dólar. Todas las capacitaciones son becas, son otorgadas por el organismo del cual ya somos miembro. Ahora siempre se le ha pagado el organismo. Puede consultarlo con ellos si quiere, desde 50 años. Eso es lo único que se destina y ellos con eso nos dan fondos no reembolsables para capacitar a la gente. Por cuarta vez, si tienen una quinta, porque respondo lo mismo. Gracias. Pues la hacha, por cuarta vez, si tiene una quinta, le va a responder lo mismo.
En otras palabras, ya saben cómo le dijo, ¿verdad? Pum, 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 tome su pan con chumpe. Y eso para el pueblo salvadoreño, que bueno, que les hablen con la verdad, es una... una cosa hermosa. Ahí está, eso es. Eso es, mis amigos, eso es para nosotros, el que les hablen tal cual como debe ser, ¿verdad? Cualquiera, mis amigos, ahí, parejo, que les hablen tal cual como debe ser. Preguntando lo mismo chorrocientas veces. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, quizás, bueno, una de tantas opciones, ¿verdad? Es de que quizás quería que se equivocara en alguna ocasión el director general de energía de nuestro país y le respondiera algo diferente y después decir, ajá, ve, ¿verdad? Era otra cosa lo que estaba sucediendo. Así es que por eso dicen algunas, que viva, dicen ahí, que viva, dice que eso es lo que estaba haciendo. Bueno, pero hay otros que dicen que no, pues o eso se hace, ¿verdad? Así es que díganme ustedes en los comentarios qué piensan de esas declaraciones o de esa pregunta que hacía Claudia Ortiz. ¡Qué palo! Bueno, tal cual como se los dije, mis amigos, vamos a ver en este preciso instante algo que tiene que ver con 730 días logrados ya en este momento en nuestro país, El Salvador. Así es, en el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, 730 días sin homicidios, el equivalente ya prácticamente a 2 años, ¿verdad? Y también en este mes de octubre ya son 17 días los cuales tenemos, en los cuales han sido continuos. Así es. Continuos, de corrido, uno tras otro, sin homicidios. ¿Cómo la ven? Los gobiernos de Arena y FMLN en 30 años subieron solo 5 días. No continuos. Entre los 30 años hubieran esos, como 5. Y no porque lo lograran. Fue pura chiripa. Ya se los he dicho muchas veces. Y en el gobierno del presidente no hay que le llevan 730. Trabajo, esfuerzo, dedicación, arriesgando su vida a los elementos policiales. Todo esto es gracias a Dios en primer lugar, ¿verdad? Y en este mes de octubre, 17 días de corrido, continuos, uno tras otro, con 0 homicidios. Esa es la nueva normalidad de nuestro país, El Salvador. Le guste o no le guste a la oposición. Esa es la normalidad. Así es que vamos a ver esto por acá, así esta nueva normalidad en nuestro país. Ahora cuando hay un homicidio es que se alarma el pueblo, porque y antes habían 30 y no se alarmaba, ¿verdad? Pero es la nueva realidad a la cual nos ha acostumbrado ahora en el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que veamos por acá y se menciona la nueva normalidad en nuestro país, El Salvador, solo días con 0 homicidios intencionales, es decir... trabajando para que así sea, ¿verdad? El criminólogo doctor Ricardo Sosa, respecto a los más de 730 días sin homicidios bajo la administración del presidente de la República, Nayib Bukele, el mero mero, ¿verdad? Así que vamos a escuchar entonces sus declaraciones, qué es lo que piensa de esta nueva normalidad, que son los días con 0 homicidios intencionados, es decir, que se trabaja para que así sea. Escuchémoslo entonces. Pero los medios internacionales son expertos en tratar de vendernos frases que nosotros las hemos lanzado acá en El Salvador. La nueva normalidad en el país de El Salvador son los días con 0 homicidios intencionales. Esa es la nueva normalidad de El Salvador. Los días con 0 homicidios intencionales. Y yo estaba escuchando cómo los testimonios de salvadoreños, y de eso hay que reconocer su esfuerzo periodístico, por llevar las voces de las personas que estaban en esos territorios bajo la influencia y el control de las estructuras criminales. Conocer y honrar el esfuerzo periodístico de su grupo de comunicación es que han andado en el territorio. Y es que van a preguntar y a ponerle el micrófono a diferentes voces. Y aquí las pasan varias. Las que están a favor, las en contra y las que tienen duda. Y por eso ahora podemos disfrutar, podemos celebrar y yo le doy gracias a Dios por estos 730 días sin homicidios intencionales, porque nos posicionan y nos ubican como una nación donde la violencia homicida es tolerable, donde nosotros ahora podemos estar en un grupo privilegiado de países, y que quede bien grabado y no vayan a hacer un montaje errado. No es que ya no existen homicidios intencionales. Existen, pero la nueva normalidad es los días con 0 homicidios.
Oyeron, ¿verdad? Es decir, como ya lo he mencionado en muchas ocasiones también el mismo presidente de la República, Nayib Bukele. Y en nuestro país, El Salvador, no es de que ya no existen delincuentes, no es que ya no existe miembros de estructuras delincuenciales. Claro que sí existen, por ahí andan, ¿verdad? Pero están escondidos, están escamoteados por debajo del agua. Es decir, no actúan libremente como lo hacían en los gobiernos de AREN y FMLN. Ya no lo hacen de igual manera, porque ahora tienen miedo de ser capturados inmediatamente por las autoridades, ya que están trabajando 24/7. No le dan chance de nada, absolutamente de nada, porque media vez se da a conocer la información de que han hecho algo y bueno, ya llega a lo que son las autoridades y estos inician un proceso rápidamente de investigación, persecución y hasta el momento en cual se les da la captura, ¿verdad? Y hemos visto casos que lo resuelven en menos de 24 horas. 2 horas, 4 horas, 5 horas, pero no pasa, ¿verdad, mis amigos? Claro, hay otros casos que sí necesita más investigación y se toma un poquito más de tiempo, pero la impunidad ahora en nuestro país, El Salvador, según lo mencionaba el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, y el ministro de Seguridad de nuestro país, El Salvador, ahora ronda el 95%, ¿verdad? 95% de efectividad es la que hay, mis amigos, en nuestro país. Ya no hay impunidad. Vamos llegando a cero impunidad. Todavía hay por ahí como un 5.5, ¿verdad? De impunidad. Es un 95% de efectividad. La impunidad anda por el 5 entonces ahora, ¿verdad? Así es que ya no es mucha. Ahora ya no tienen tantas posibilidades como antes de quedar en libertad, de cometer algún ilícito y quedar libre, ¿verdad? Ahora no, ahora es menos. Así es que ahora se les está demostrando en el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, rápidamente los topan al palemorro y al cerco. Una cosa hermosa. Bueno, así es, de esta manera, mis amigos, es que les vamos a entonces a dejar este segmento informativo por acá. No sin antes mencionarles que el día de hoy también se dio a conocer, ¿verdad?, que el día de ayer era otro día más con 0 homicidios. A nivel nacional, por lo cual ahí tienen excelente trabajo por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, y su gabinete de seguridad, y por supuesto sin dejar de lado el trabajo que hacen los elementos de la PNC y la Fuerza Armada, quienes arriesgan sus vidas diariamente por dar ese ambiente a todos y cada uno de nosotros los salvadoreños. Muy bien, hasta la próxima. Bendiciones, mis amigos. Pásenlo mejor el resto de este día. Y no olviden dejar su like y compartir para llegar a muchas más personas. Bendiciones. ¡Salud!